bienvenidos a este canal. Y si no me conoces, soy Eneida Guadarrama. Y si ya me conoces y formas parte de esta familia, mil gracias de veras por estar aquí. Y bueno, mis chicos, como ustedes saben, he estado algo ausente, pero ustedes saben que no los olvido. Así es que te invito a estar en mis redes sociales porque por allá siempre estoy muy presente. Y por lo menos ahí les platico alguna que otra cosita. Y bueno, mis chicos, el video de hoy es relacionado a que tengo una serie en el canal que es de mis 5 favoritos. Y en esta ocasión, mis chicos, esos 5 favoritos se los voy a traer sobre mis brochitas de difuminar. Y voy a empezar. El orden que se los voy a mencionar, igual que siempre, mis chicos, no es por la que más me gusta ni por la que mejor funciona. Simplemente es como las voy agarrando. Estas que les voy a mencionar son mis favoritas y me encantan todas y cada una de ellas, sin importar cómo se las vaya mencionando, son mi mega favorita. Y la primera que les voy a estar mencionando aquí es esta de Royal Nightingale o algo así. De todos modos, aquí en la parte de abajo voy a estarles poniendo el nombre correcto para que ustedes sepan cuál es la marca. Y este es un dúo de dos brochitas, mis chicos, una que es para cómo sellar el párpado y esta que es doble. Esta parte de aquí es como para aplicar lo que es en la almendra del ojo y esta parte que es para difuminar. Esta parte que es para difuminar, mis chicos, es sensacional. Sensacional, de veras la amo. No es que esta parte no, ni que el otro pincel del que les hablo no me guste, sino que simplemente es que este es perfecto para mi tipo de ojo. Como pueden ver, la puedo cabe perfectamente, me ayuda a difuminar como si las sombras se difuminaran solitas sin ningún problema. Casi se podría decir que esta brocha hace el trabajo solito, chicos. Yo la compré ya hace un buen tiempo, más o menos como un año, año y medio, en lo que es Sally Beauty Supply, mis chicos, aquí en mi ciudad, y me encanta, me encanta. Lo compré en ese dúo, me costó más o menos como alrededor de $150 y es perfecta para ese trabajo. Si apenas estás empezando en el maquillaje y lo que quieres hacerte es un pequeño kit, esta, mis chicos, se la súper recomiendo. Aunque la otra, les digo, como les digo, no es mala, pero esta se la súper recomiendo. Otra de mis mega favoritas es esta, mis chicos. Esta la compré en Walmart, es una marca que se llama Lab. No sé si no estoy segura que así sea Lab, pero de todos modos, como les digo, voy a buscar la marca y aquí en la parte de abajo se los voy a estar dejando verdaderamente escrita y también voy a estar buscando a ver si en Walmart está para que ustedes la puedan comprar en línea si gustan. Yo la compré aquí en Ciudad Juárez, cabe mencionar eso, y es esta, es la Blending Brush. Hoy traigo la lengua muy trabada. Es la Blending Brush, mis chicos. Aquí está. Y esta es, aunque es un poquito más cerrada que esta, como podrán ver, también, mis chicos, me ayuda perfecto a difuminar. Es una excelente herramienta para eso de difuminar. Como les digo, yo estas que les estoy mencionando son de esas que no pican, mis chicos, que hacen el trabajo casi solita. Yo, como saben, batallo bastante todavía para difuminar. Aunque ustedes no lo crean, yo batallo para difuminar. Y no sé si el look de hoy les diga algo, pero de verdad batallo para difuminar, mis chicos. Y estas brochas me hacen la vida súper fácil. Y de ahí, mis chicos, me voy a estar pasando a esta otra que también la amo. Y aunque esta no la compré directamente yo comprarla, esta me salió en lo que es la paleta de Anastasia Beverly Hills, lo que es la Modern Renaissance. Ahí me salió, mis chicos, y esta es perfecta. Como ustedes ven, es dúo también, pero lo que es la parte de difuminar es suavecita. No le pide nada a ninguna de estas. Es sensacional para difuminar, mis chicos. Es perfecta para la hora de usarla. Y como les digo, pues trae este plus de un doble pincel. Lo único con lo que yo batallo con estas de doble pincel es a la hora de almacenarlas, porque como ustedes saben, si ustedes las almacenan de esta manera, como para tener a la vista este, se echan o se cargan esta parte de aquí, la echan a perder.
y no se pueden poner así. Y si la ponen así, de la misma manera se cargan estas partes de aquí. Así es que es el único pero que yo les veo a estas a la hora de almacenarlas. Pero mis chicos, poniéndolas en un cajoncito de esta manera, son perfectamente almacenables y no pasa absolutamente nada. Y bueno, mis chicos, otra súper, súper campeona que les tengo que mencionar y que ustedes la han visto miles y miles de veces aquí en el canal es esta de Wet n Wild, que es la blending también. Es para difuminar. Aquí están, mis chicos. Y también están, mis chicos, son sensacionales y lo mejor, son súper, súper económicas. Estas cuestan alrededor de $1 o como $50 aquí en mi ciudad si las encuentras con revendedores. Pero, mis chicos, $50 para mí se me hace súper económica. Está súper, súper agradable. Esta me costó como $99 y esta me costó pues lo que me costó la paleta. Así es que esta $50, mis chicos, se me hace súper económica, súper recomendable. Y además, yo creo que para cuando recién empiezas está perfecta. Estas últimas dos que me quedan aquí, esta es la de Face Secret, mis chicos, y también es la Blending Brush. Y aquí está, mis chicos. Esta, sinceramente, es mucho más pequeña que estas dos. Que estas dos, cuatro. Que estas cuatro que ya les mencioné anteriormente, mis chicos. Pero es sensacional, mis chicos. Les voy a comentar más o menos para qué yo la utilizo. Cuando yo ya terminé de difuminar con una brocha como estas, que son las más amplias, que son las que con las primeras que aplico mi tono de transición, esta, mis chicos, me puede ayudar perfectamente para aplicar un segundo tono de transición sin tener problemas de que o se suba, por así dígame la redundancia, muy arriba de ese primer tono o me eche a perder mi primer trabajo. Así es que esa es sensacional. Tiene el costo alrededor, ya subió un poquito, ya se elevó un poquito de precio y tiene un alrededor de unos $70, pero todavía sigue entre el rango económico. Y por último, pero no menos importante, voy a estarles mencionando esta de By C. Y esta la compré en una tienda que está aquí en mi ciudad, que se llama Fresa y Magenta, en la cual puedes encontrar esta marca. Yo no sé si en otro lado la puedes encontrar, yo sinceramente es la única tienda donde la he encontrado, pero también es de una excelente calidad. Con la única diferencia, mis chicos, que esta es bastante, bastante cerradita y un poquito más dura. Y esta la ocupo más para cuando quiero hacer como difuminados muy, 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 así como que muy precisos. Ensucié. Mucho más precisos. Pero también es buenísima, buenísima, buenísima. Y no pica para nada, son suavecitas, son perfectas. Y también quiero decirles que son súper económicas porque esta me costó alrededor de $90. Como les digo, ya está un poquito más elevada de precio, pero para mí se me hace como un rango todavía muy, muy aceptable como para la función que lleva. Esta es, a mí en lo personal me gusta más como para aplicar más puntualizado, por así decirlo, el color y de ahí difuminarlo un poquito, pero ya es decisión de cada quien para lo que lo quiere usar. También son muy recomendables para cuando tienes el párpado un poquito más pequeño que el mío. Son perfectas para difuminar, pero como les digo, cada uno les va dando el trabajo que así lo requiera o para lo que lo necesita. Y este fue mi sexto producto. Como saben, yo nunca me quedo adentro de los cinco porque me encanta compartir con ustedes lo que es mis productos favoritos, mis chicos. Pero sin más, ahora sí, me despido de ustedes, pero no sin antes decirles mil, mil gracias por todo este apoyo de parte de ustedes. Les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.